Encontré una nueva técnica que quiero enseñarte. Es para que realices igual de bonitas tus flores, pero utilizando menos listón. Utilizaremos listón satinado de 3.8 centímetros de ancho y una tarjeta para la medida como hacemos normalmente nuestra flor. Cortamos excedente y laterales para que de esta manera nos queden los futuros pétalos. Te recuerdo que mi listón es satinado de una sola cara, entonces hay que procurar que lo satinado quede por la parte de abajo como te lo muestro aquí. Haré la técnica que yo llamé la del pellizquito. Vamos a poner una esquina al centro, la otra esquinita también al centro sin pegar hasta abajo. Voy a quemar con calor para sellarlo. Pego muy bien y así quedó un lateral. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Punta al centro y sujeto muy bien. Aplico calor y en cuanto cambie de color voy a aplastar para que pegue. Y aquí va el pellizquito, vamos a doblarlo por la parte de atrás, así, aquí está la parte de atrás, lo doblamos y aquí en el medio vamos a aplicar calor y de esta manera nos queda. Esta forma de pétalo la vamos a utilizar en las dos técnicas que les voy a mostrar. La primera técnica es la que normalmente yo utilizo. Utilizaré 14 pétalos para esta primera técnica. Utilizando nuestra pistolita de silicón vamos a pegarlos todos los laterales para formar una tira. Yo los pego un poco esquineados. Así vamos a ir pegando uno en uno y con esta técnica se va haciendo como un caracolito. Esto no influye en absolutamente nada. Al contrario, eso ayuda a que la flor quede más bonita. Aquí arribita te estaré dejando un link para que vayas a ver más detalladamente cómo realizo esta flor eterna paso a paso, materiales, etcétera. Una vez pegados todos nuestros pétalos, vamos a proceder a poner el palito para enrollar nuestra flor. Fíjate bien lo que hago. Yo en el primer pétalo siempre, en este huequito que nos queda aquí, yo aplico un poquito de silicón y ahí pongo el palito, ya sea el de brocheta o el de madera. Esto es para que al momento de que la flor ya quede lista y la veas de arriba, no se note lo de madera. Es un muy buen tip. Después de eso vamos a aplicar un poco de silicón en el primer pétalo, que es en el que hago más énfasis al momento de girar mi flor. Pongo en toda la orillita y simplemente voy a enrollar, pero me voy a detener a estar apretándolo ahí un poquito para que no se vaya a zafar. Como les comento, es el centro y para que quede más bonito y no quede abierto. Después de eso procedo a pegar todo alrededor de nuestros pétalos un poquito de silicón para después girar nuestra flor. Nunca lo hago en toda completa, siempre me voy por partes. Esto no lleva un orden, simplemente lo voy girando y nada más me voy fijando que mi flor no se vaya ni para abajo ni para arriba, solamente que quede pareja. Así le voy haciendo, pongo otra partecita, lo giro y listo. Al final, en los últimos pétalos, eso sí los acomodo para que al momento que se esté secando no se vaya a mover de lugar. Y otra cosa que siempre hago es esto, ponerla así boca abajo y la sujeto de los lados, le doy esos apretoncitos para que quede bien bonita. De esta manera quedó la flor que yo hago para todos mis ramos siempre. Y aquí te va la nueva técnica, son los mismos pétalos con el pellizquito en el medio, en esta ocasión utilizaremos 12 pétalos. Vamos a pegarlos igual que en el pasado, pero divididos de esta manera. Vamos a pegar 4, pero no tan rectos, así como esquineaditos. Para pegarlos normal, yo los pondría de esta manera. Y ahora no, los voy a pegar un poco más para el centro, si te fijas donde queda esa diagonal. Sobre esa diagonal va a quedar pegado, porque lo que quiero es que quede en forma de un círculo, como un aro. Entonces la primera parte va a ser pegar 4 pétalos y los vamos a cerrar de esta manera. Aplicamos el último y en el pétalo que queda de este lado voy a poner un poquito de silicón para sellar nuestro aro y va a quedar de esta manera la primera parte de 4 pétalos. Ahora bien, haremos lo mismo pero con 3 pétalos. Vamos a pegar de manera así esquineada todos los laterales y en el último pétalo vamos a cerrarlo para que quede igual en forma de un aro. De esta manera aplico el silicón en el último y pego esquineadito y ya está la segunda parte. En esta ocasión de nuevo utilizaremos 3 pétalos, pero solamente vamos a pegar la tira por los laterales.
No los vamos a cerrar en un aro, ya que este va a ser el centro y de aquí inicia nuestra flor. De esta manera va a quedar y los últimos dos pétalos van a quedar así solitos. Vamos a iniciar prácticamente igual. En el primer pétalo vamos a introducir el palito aquí para taparlo y que el centro nos quede más detallado. Sujetamos un momento para después aplicar silicón en el primer pétalo. Nos quedamos ahí para hacer énfasis en ese pétalo y que quede muy detallado nuestro centro. Y en los dos pétalos siguientes vamos a hacer lo mismo. Aplicamos silicón y simplemente enrollamos. De esta manera vamos a pegar en la última esquinita. Me voy a quedar ahí un poquito para verificar que quede bien pegadito. Teniendo listo el botón de nuestro centro, vamos a utilizar los dos pétalos que quedaron sueltos para abrazarlo de esta manera. Aplicamos en toda la orilla y simplemente abrazamos el botoncito que ya tenemos listo. Y con el otro pétalo vamos a hacer prácticamente lo mismo. Sujetamos un momento en lo que se seca y de esta manera quedó nuestro centro. Hasta aquí llevamos 5 pétalos usados. Ahora vamos a utilizar el primer arito que hicimos de 3 piezas de pétalos para ponerlo de esta manera. Agregamos silicón en toda la orillita por la parte de abajo, creo que ahí se alcanza a notar un poquito el silicón, para nada más poner nuestro botón acomodándolo a nuestro gusto para que quede más lindo. En cualquiera de las técnicas yo siempre aplasto para abajo para sujetarlo muy bien y que esta flor no quede abierta. Hacemos el mismo paso con el aro de 4, aplicamos silicón en toda la parte de abajo por la orillita, para después simplemente poner los pétalos que ya tenemos pegados. Acomodamos muy bien a nuestro gusto, le damos todo el visto que nos guste para que se vea más linda y detallada. Aplastamos para abajo las orillas y de esta manera nos quedó nuestra flor con 12 pétalos. Esta es la primera que hice con la técnica que yo utilizo siempre para mis ramos, que son 14 pétalos. Quedaron igual de hermosas y de muy buen tamaño. Es tu decisión elegir cuál te conviene más hacer. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y que puedas implementarlo en tu emprendimiento. Si fue así, no olvides regalarme mucho amor, suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un video. Sin más que decirte, nos vemos en el próximo. ¡Bye!